Gente, miren lo que es esta belleza. Miren qué bonita que esta planta. Laurel en flor se llama. Los capullos de flores que da. Lo hemos atado acá con mi hijo. Porque con el viento esto estaba todo desparramado. Así que lo hemos atado un poquito para enderezarlo. Así mismo está toda torcida, pobre. Quiero que vean cómo ya se quieren ir a semilla nuestras plantitas. Esto es cebolla. Acá tenemos nuestras acelgas. Miren. Ya vamos a tener nuestras semillas también. Acá también tenemos nuestras acelgas que ya se quieren las semillas. Vamos a dejar semillas. La lechuga viene. Vamos sacando y va saliendo lechuguita. Acá tenemos acelga. Miren, esta se ha puesto amarilla, la vamos a cortar. Este viento las pone pobrecita, las deja mal. Miren acá, quiero mostrarles cómo están saliéndole otras florcitas acá para el tomatito. Y quiero mostrarles esto, miren. Esto es que ha venido un pajarito, se ha comido nuestro tomatito, pero nos ha dejado la semilla. Así que ahí vamos a dejarla. Por lo menos nos deja la semilla para que sigan saliendo nuestras plantitas de tomate. Miren qué belleza cómo vienen estos. Este es un mini tomate. Estos son tomates enanitos. Son cherry, pero son chiquitos. Y son muy ricos. Lo bueno que va saliéndole todo el tiempo, va saliendo florcitas. Así que vamos a ir comiendo tomatito. Y bueno, las otras lechuguitas van creciendo de a poco. Ahí tenemos una plantita de pimiento, zapallo hemos plantado bastante, pero están chiquitas las plantas todavía. Una tarde hermosa. Miren esas flores, cómo sale. Lo que vamos a hacer es sacar aquellos cajoncitos que es donde estaban las arvejas. Se lo voy a mostrar. Bueno, en esta parte están los maíz. Y acá el tema de las arvejas, que ya se ha secado la plantita. Ya no nos va a dar más flores. Bueno, acá viene una flor, pero ya la última. Ya. Vamos a sacarla y vamos a plantar otra cosita. Acá he dejado unas arvejitas para semillas. Siempre hay que guardar semillas, gente. Ya vamos a cosecharlos, ¿ves? Acá están nuestras semillas de arveja para plantar en otoño. Esta parte es zanahoria. Están hermosas. Aquella parte es papa. Vamos dejando todas las bonitas. Entonces se ve todo bonito verde.
Estas son las flores de los rabanitos. Hemos comido rabanito, pero también vamos dejando para semilla. Si no, no tenemos para plantar después. Y esta ya se fue a semilla, ¿ves? Apenas dan los calores, chao. Entonces esto lo vamos a sacar y vamos a plantar otra cosita. Se suben las plantas. Esta semillita lo vamos sacando. Entonces yo le he explicado que vamos sacando todo esto y nuestra plantita sigue dando más flores, ¿ves? Miren todos los capullitos que hay. Acá tenemos una lavanda, está hermosa. Acá está saliéndole la florcita de la cebolla. Y ahí vamos a tener semillitas, muchas semillitas. La planta de la parra de uva también se nos ha caído con el viento, hay que acomodarla ahora. Miren cómo vienen ya estos racimos. Están hermosos. Pero esto tiene que ir más para allá y se ha caído, así que vamos a acomodarlo. Pero demasiado bien las plantas para los vientos que estamos teniendo últimamente. Esto no es una zona de viento, pero no sé por qué ha cambiado tanto el clima que acá ahora empezó el viento. Como en otros lados empieza la lluvia, empieza la sequía y así. Es la naturaleza, es lo que le toca a cada uno. Pero demasiado lindas están las plantas. Y esto me encanta, esta planta es hermosa. Les voy a mostrar lo que he estado haciendo adelante. Bueno, ahora sí quiero mostrarles lo que hemos estado haciendo. Miren. Las piedritas que estaban de aquel sector lo hemos puesto alrededor de estos arbolitos. Y acá está todo. Parece una jungla. Lleno de árboles. Lo hemos puesto acá. Acá tenemos una enredadera. Una madre selva. Así se llama esta plantita, entonces le hemos hecho todas las orillitas con piedritas. Hemos puesto este tronquito ahí y hemos puesto esta plantita. Se ve muy bonito. Y en esta parte, a ver si se ve bien, queda el sol. Acá es donde hemos puesto todas las plantitas que tenía por allá. ¿Ves? Y esta parte, gente, quiero mostrarles, tenemos todo así cerradito nosotros, ¿eh? Espero que le voy a mostrar ahí el gatito. Nosotros tenemos así, todo cerradito, con muchos árboles, con muchas enredaderas. Ahí tenemos un paraíso sombrilla, pero obvio que al estar las enredaderas también... Mucho no se ve, ¿no es cierto? ¡Michi! Tenemos un sauce. Pero quiero contarles algo. Resulta que a mí me encanta así. Porque yo me siento a tomar unos mates y no se ve nada para allá. Y aparte me encanta, se ve todo cerradito. En esta parte ya tenemos cerco que mi marido estuvo cortando. Ahí está la casa
todo cortadito. También tenemos árboles, porque árboles hay por todos lados. Esta parte es donde está la parte de la huerta. Entonces está todo también, todo cerradito. Acá hay un huequito que faltaría acá plantar, pero miren lo que ha salido. Una planta de ciruelas, así que esa lo va a tapar. Está todo cerradito. ¿Qué pasa? A él le gusta todo así, parejito. Todo así cerradito, parejito el cerco, ¿eh? Así que toda esta parte, como da la peluquería, que ahora la hemos cerrado porque es un horario que no hace falta atender, lo hemos cerrado con el portón, por eso le estoy mostrando. Entonces él ha dejado todo parejito, bien ordenadito. Escuchen esos pájaros. Pero en esta parte le digo, no se te ocurra tocarme esta parte que está todo cerrado, tipo selva. Porque es más desprolija esta parte, yo entiendo eso, pero a mí me fascina. Me fascina porque es como si estuviera dentro de un bosque. Es increíble la cantidad de enredadera, de árboles, de todo. Así que esta parte es donde yo me siento. El otro lado, obviamente, a tomarme unos mates y tener esa privacidad. Miren, estoy cerquita y miren. No se ve. Ah, no. Así que no sé. Quien esté de acuerdo, comenten. Y si no, bueno, va a ganar mi marido. No, pero igual, le digo la verdad, no lo voy a dejar que me toque esta parte. No. Me gusta así, mira. Meterme entre medio del bosque ahí. No, es para reírse un rato. Lo que es, ¿no? Los gustos de cada persona, obviamente. Pero lo bueno es que hemos hecho un sector para él, un sector para mí. Entonces estamos los dos conformes. De eso se trata, ¿no es cierto? La pareja. ¡Michi! ¿Qué estás haciendo? Ahí hay otro gatito. ¡Uy! Salió un gatito para allá corriendo. ¡Oh! Salió también él. Para mí se asustaron por los perros. Pero hay un gatito que viene, que es amiguito de... Miren, estos son los cajones, gente, donde teníamos las plantas de habas. Miren qué lindo que está esta planta de zapallo. Acá yo en realidad había plantado las plantitas de tomate, miren. Y unas flores que yo les mostré, ¿ves? Acá, en un videito. Y miren acá, está saliendo una planta de haba. No se quiere ir la haba. Y acá también, ¿ves? Han salido. Tengo las plantitas de tomate y han salido estas plantitas de zapallo. ¿Qué pasó? Yo cuando estaba en las habas, metí unas plantitas, unas semillitas de zapallo. Y resulta que como no crecían, moví todo, le agregué tierrita, que yo hice un videito, planté los tomates y resulta que ahora me salieron las plantitas de zapallo. Entonces están las plantas de tomate, las plantas de flores y acá la planta de zapallo. Así que he estado sacando algunas, miren acá, salieron todas juntas. Entonces he sacado la plantita de zapallo, pero es muy débil, entonces se cae. La he trasplantado y no, el trasplante es como que no me resulta porque, pobrecita, se me ponen feas, que ya les voy a mostrar donde hay unas ahí
y he estado teniendo que sacarlas, así que lo que prefiero a lo mejor sacar las plantitas de tomate que resisten más, y estas de flores. Ya vamos a ver. Pero quería mostrarle porque miren qué linda que está. Está hermosa esta plantita. Y las de tomate también. Vienen re lindas. Y todo es con guano del caballo que yo le he estado mostrando. Está húmedo porque lo he estado regando, así que hasta una plantita de agua, vamos a ver. ¿Ves? Acá está la plantita de zapallo, mire. No, ya está, se cae, se está pobrecita, lo voy a dejar, pero ya no creo que funcione. Y acá tenemos el ajo que lo vamos a sacar. ¡Ah! ¿Qué pasó? Parece que está grande la cabecita de ajo. Miren, una palita voy a buscar. A ver, voy a sacarla. Voy a buscar una palita y le voy a mostrar. Ahora sí, voy a sacarlo así con la palita. Bueno, entre que firmo, quiero sacarlo de esto, no puedo. Y encima está la ruda al lado, no lo la ruda. Ahí está. ¡Fa! ¡Oh, qué está linda, che! Miren qué linda cabecita de ajo. La vamos a limpiar bien. Hermosa. Por acá hay ramitas, lo que pasa es que ya se han secado, entonces ahora hay que adivinar de dónde están. Por acá saqué también unas. Acá tenemos, miren, esta lechuga también se fue a semilla. Estas son las que nos dio un montón. Y ahora se va a semilla, ¿eh? Yo las dejo porque quiero más semillitas para plantar mucha lechuga. Bueno, acá también tenemos más ajo. Le soy sincera, se me está complicando filmar y sacar las cabecitas de ajo. Está más chiquita, veo que no se forma como la otra. Pero es ajo, así que bienvenido sea. A ver, acá hay otra. Ahí está. Acá también tenemos otra. Por acá también tenemos. Van a ver algunas más chiquitas que otras, pero no importa. Importante que ya vamos sacando nuestros ajos. Miren qué linda planta de romero. Es re grande esta planta de romero. A ver, por este lado. Esto es yuyo, ¿ves? Esto hay que cortarlo.